Arribamos al último lunes del mes de mayo de 2017. Amigas y amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy contamos lunes 29 de mayo y cuando son las 19 horas hemos arrancado con el servicio informativo Noti Girón de Girón TV, emisión en vivo. Los días posteriores son retransmisiones. Este espacio en Girón TV y es retransmitido en diferido por Chabelo TV en el Cantón Santa Isabel. Además, llegamos para todo el mundo por www.achiras.net.es y en Facebook de Achiras. Invitados todos a participar mediante contacto telefónico al 2275-573 o envíe mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. También puede dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook Live. Todo el material que se transmite en este semanario informativo es apto para todo público con categoría A. Sus contenidos son I, O y E, informativos de opinión y educativos, formativos y culturales. A continuación les presentamos los titulares. Unidad Educativa Ciudad de Girón desarrolló Casa Abierta. Se desvanece proyecto de Unidad del Milenio en Girón. Hoy en vivo, concejal Javier Panamá anuncia eventos por mes de cantonización. Comité Ciudadano entregó al Consejo propuesta de reforma a ordenanza. Semáforos dañados son un peligro en la vía principal. GAD Municipal de Girón rindió cuentas. Consejo resuelve destino que tendrán recursos extras que ingresaron al GAD. De dos vehículos se sustrajeron valiosos accesorios. San Fernando celebrado fundación y cantonización. También tendremos hoy la presencia en vivo del exalcalde Jorge Duque, quien hará la invitación a una primera asamblea de los sistemas de riego del Cantón Girón. Esto y más en el transcurso de este espacio informativo. En Ecuador, el 1 de junio de cada año, al igual que múltiples países en todo el mundo, se conmemora el Día del Niño, una fecha para reconocer sus derechos. Hoy vamos a homenajear a los niños de este cantón mediante sorteos de premios que nos han hecho llegar varias personas y firmas comerciales. Desde este rato rogamos a nuestros amiguitos llamar al 2275-573 e inscribirse para el sorteo que estaremos realizando al final de este espacio. Agradecemos a los auspicios de Calzado Sebastián, a Patti Producciones y su personaje Minnie Mouse, eventos y exclusividades de Magali Vallejo, a Bomberos Girón y Girón TV por los premios que nos han hecho llegar. Así es que llámenos desde este instante y regístrese. Anunciamos a nuestros amables televidentes que este día martes 30 de mayo, luego del reprise de Noti Girón de las 18 horas, en cumplimiento a la normativa vigente del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, que obliga a los medios de comunicación públicos y privados a rendir cuentas del trabajo desarrollado en el año anterior, en este caso del 2016, lo harán durante el mes de mayo de 2017. Se presentará a la ciudadanía el informe de rendición de cuentas de Girón TV, este martes, luego del informativo reprise de las 18 horas. Girón TV, con motivo de celebrarse los 193 años de cantonización de Girón, invita a los 8K Achiras a correr, a desarrollarse el sábado 1 de julio a partir de las 10 horas. Las inscripciones ya están abiertas en Girón TV, achiras.net.es y en Chabelo TV. Hasta el 24 de junio. Valor de inscripciones $5 que incluye camiseta y medalla. Existirán categorías tanto para damas como para caballeros. Las categorías son abierta, familiar, en la cual deben participar mínimo 3 miembros de una familia, y mayores de 60 años. Los premios y reconocimientos a los triunfadores en todas las categorías se entregarán. Auspician Vivant, Cooperativa de Ahorro y Crédito YEP, Comercial Mora y Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Moradores del barrio La Cruz han solicitado hacer un llamado público a las autoridades pertinentes por el daño de los semáforos localizados en la intersección de las vías Cuenca Girón Pasaje y San Fernando. Piden atención antes de que se produzca un accidente. Al momento, esta anomalía, que ya sobrepasa las 3 semanas, causa muchos inconvenientes. Situación similar se vive en la intersección con la avenida Cristóbal Colón.
Con ellos, los dos puntos en los que existen semáforos en Girón, en ningún sitio sirven los aparatos. Les vamos a mostrar imágenes con audio real de lo que se vive a diario en este sector. Agradecemos la presencia del señor Jorge Duque, él es exalcalde del Cantón Girón y actualmente presidente del sistema de riego de Yimbi. Él nos ha solicitado un espacio para hacer una convocatoria para la primera asamblea de sistemas de riego del Cantón Girón. Señor Duque, bienvenido, buenas noches. Coméntenos de qué se trata esta asamblea que usted está convocando. Bueno, primeramente quiero mandar un saludo cordial a todos los gironenses y también a los que nos miran a través de las redes sociales en el exterior. Un agradecimiento a Girón TV por el espacio. Efectivamente, nosotros estamos realizando la primera asamblea de los sistemas de riego de aquí del Cantón Girón, en vista de que soy el representante de uno de los canales más grandes de aquí, de los sistemas de riego de Girón. Tiene un recorrido más o menos de unos 34 kilómetros y más o menos unas 300 personas son los socios. Ahora, como las leyes van cambiando y hemos visto que aquí se necesita el apoyo desde Senagua y las otras instituciones, nos hemos visto en la obligación de invitarles al MAGAP, al GAD provincial, a Senagua, a la Secretaría de Tierras y Reforma Agraria, a la Subsecretaría de Riego y Drenaje, viene también Agrocalidad, por supuesto el GAD municipal y todos los sistemas de riego de aquí del Cantón Girón. Uno de los propósitos es primeramente de que las autoridades se comprometan a apoyarnos al campo, a la gente que trabaja todos los días en el campo para producir y sacar esa producción aquí a los mercados. Pero para esto necesitan los sistemas de riego que ya estén tecnificados. Lamentablemente, yo tengo que decir, este canal de riego de Yimbi tiene más de 100 años, pero nunca ha tenido un apoyo técnico ni tampoco ha tenido un apoyo económico.
lamentablemente quizás no hubo la gestión o no hubo la decisión de las autoridades. En este caso, el que tiene la competencia es el GAD provincial, por eso le estamos invitando a ellos. Pero no únicamente eso, ahora más bien lo que queremos buscar es el apoyo de los técnicos de las diferentes instituciones para que nos den una charla y la gente conozca las nuevas leyes, las competencias y los compromisos que tienen cada uno de ellos. Más bien hacer una minga aquí de todas las autoridades y conjuntamente podamos hacer ese cambio a ayudarle un poco más al campo y la gente se sienta apoyada. Lamentablemente tengo que decir, hemos visto aquí, no ha habido el apoyo del GAD provincial, no ha habido el apoyo de las autoridades locales, entonces lamentablemente el campo se siente solo, hablemos. Y aquí yo creo que en esta asamblea que va a ser el 2 de junio del 2017, este a las 10 sábado, de la mañana, el día viernes, el día viernes será en el Coliseo de Deportes. Lo hemos visto allá porque los sistemas de riego son bastante numerosos, como le digo, solo el de Yimbi es de 300 personas y los otros están más o menos unos 200, 250 personas. ¿Han asegurado la presencia todos los representantes? La mayoría de ellos han confirmado y las autoridades igual han confirmado la mayoría de ellas. Faltan unas dos o tres por confirmar, pero ya tenemos, la mayoría de las autoridades están confirmadas para asistir a este evento. ¿Autoridades y representantes de los canales han confirmado? Los representantes de los canales y también los socios de los canales. O sea, no es solamente para la directiva, sino aquí es toda la ciudadanía. Inclusive, aprovecho este espacio para la ciudadanía gironense, que también nos acompañe, porque aquí no se va a tratar únicamente el sistema del agua, aquí se va a tratar también con la Subsecretaría de Tierras la legalización de los terrenos. Ahora ya no es en los sistemas de agua, antes se daba una adjudicación del agua. Ahora lo que en la nueva ley dice solamente es un permiso del uso del agua. Entonces, y para esto ya usted tiene que legalizar los terrenos, legalizar el servicio, ¿mediante qué? Mediante las escrituras. Y hay terrenos, hay gente que no tiene todavía los terrenos legalizados porque viene de herencia en herencia y no tienen legalización. Entonces vamos a pedir a la Subsecretaría de Tierras que aquí nos apoye con la legalización de terrenos. Uno de los requisitos para legalizar las juntas de agua, que así se llaman ahora, es tener los papeles en regla, y en esto es lo que estamos hablando de las escrituras. Antes de que ustedes hayan realizado esta invitación a esta asamblea, ¿han tenido contactos con estas instituciones? ¿Han dialogado sobre estos particulares? Sí, primeramente para hacer esto hemos charlado con Senagua, que es el ente rector de aquí de los sistemas de riego, y luego un acercamiento con todas las otras autoridades, explicándoles cuál es el problema. Por eso aquí está la Subsecretaría de Riego, por ejemplo, y Drenaje. Esta subsecretaría tiene fondos. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando tuvimos la oportunidad de estar en uno de los eventos en Miami, había apoyo del Banco Mundial que apoyaba con un 200, 300 millones en diferentes países de América Latina, y veíamos cómo aquí en Ecuador no había un solo apoyo. Entonces, al hacerme el acercamiento con el señor presidente del Banco Mundial, decía, nosotros no podemos apoyar al Ecuador porque no hay un permiso, no hay una firma del señor presidente. Últimamente hemos visto que existió ese acercamiento y ese convenio. Hoy hay 120 millones en la Subsecretaría de Riego y Drenaje para proyectos de riego. Entonces, bueno, queremos que esta plata se beneficie el Cantón Girón, se beneficie la SUAY, y nos hemos visto en la obligación de invitar, ¿para qué? Para que la Subsecretaría de Riego esté aquí presente y les dé a conocer sobre este proyecto. Caso contrario, decía él, si no gestionan los sistemas de riego, este dinero se irá simplemente a la costa o a quien gestione, ¿no? Porque es para a nivel nacional. Si reiteramos, por favor, la fecha de la asamblea y el lugar antes de concluir con el diálogo. Por supuesto, lo que nosotros le invitamos a todos es para que asistan el día viernes a las 10 de la mañana. Esto será en el Coliseo de Deportes. Nosotros esperamos que aquí estén presentes todas las instituciones a los que nos han confirmado y los que faltan por confirmar, pero principalmente a la ciudadanía y a los sistemas de riego de aquí del Cantón Girón, porque ellos van a ser los beneficiados. Si ellos no gestionan, a veces hay problemas porque, vamos a decir, llegan a la prefectura y la prefectura dice, no tenemos fondos, o si llegan acá a la
al GAD municipal y dice, esto no es competencia nuestra. Entonces, ¿a dónde recurre la gente? Yo creo que esta es una oportunidad porque hay esos 120 millones que sí pueden gestionar mediante proyectos, desde luego, y trabajar por el bienestar y el desarrollo de cada una de sus comunidades. Bien, agradecemos la presencia del señor Jorge Duque, quien al momento se desempeña como presidente del sistema de riego de Yimbi. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más informaciones. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. El nuevo ministro de Educación, Fander Falconi, ha manifestado que por orden del presidente Lenín Moreno no se construirán nuevas escuelas del milenio en el país. En Girón existen ofertas y que debían estar concluidas o al menos en proceso de construcción, como son la unidad educativa del milenio en el Colegio Alejandro Andrade y en Lentaj. De la misma forma, la repotenciación en la escuela de la parroquia San Gerardo. En el mes de noviembre, en Girón, durante la ceremonia por los 50 años del Colegio Alejandro Andrade, el director distrital de Educación, Daniel Armijos, manifestó que ese presupuesto, por efecto del terremoto, había sido destinado hacia Manabí, pero había que tener paciencia y que ello sería una realidad. Hoy se le consultó nuevamente sobre el particular y esto fue lo que respondió. En su discurso como nuevo ministro de Educación, Fander Falconi anunció que no se construirán más escuelas del milenio en el país. Ante estas declaraciones, el director distrital de Educación, Daniel Armijos, se pronuncia respecto a las ofertas que a nivel del distrito se realizaron en el Cantón Girón, en el Colegio Alejandro Andrade, en Lentaj y la repotenciación de la escuela en la parroquia de San Gerardo. Teníamos considerado en la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero, una unidad educativa del milenio, y también en la unidad educativa Ciudad de Girón. Como lo mencioné anteriormente, están suspendidas por ahora. Sin embargo, no me quiero adelantar a nada porque todavía no tenemos una reunión, un acercamiento con el nuevo señor ministro de Educación, ni con el nuevo coordinador zonal de educación. Para nosotros dar un pronunciamiento, en realidad tenemos que esperar para ver las directrices, a pesar de que el señor ministro de educación ya lo ha dicho públicamente de que se van a suspender hasta nueva orden, pero tenemos que esperar, como lo dije yo en reunión ya ampliada con el señor ministro de educación, vamos a exponer también, ¿no?, porque es nuestra preocupación también. Afirma Armijos que existía una planificación de acuerdo al nuevo modelo de gestión educativa, donde se consideran las unidades educativas del milenio como prioritarias, pues afirma que son necesarias en cada uno de los cantones donde el ofrecimiento se hizo extensivo. Entonces, en realidad es una preocupación también para nosotros como Ministerio de Educación, pero en días posteriores tendremos que ir trabajando y tenemos que ir analizando con las nuevas autoridades qué es lo que va a suceder posterior a esta situación. Hemos mandado las respectivas solicitudes a la coordinación zonal para que se consideren estas instituciones del milenio. Como digo, la preocupación también es de nosotros, tanto como autoridades como un poblador más de este cantón, y efectivamente haremos la correcta y la pasiva también manifestación a nuestro señor ministro de que, porque ante esto tendremos que tomar algunas decisiones, algunas resoluciones. No es que las cosas vayan a quedar ahí. Sabemos y estamos muy conscientes de que estas infraestructuras son muy necesarias en los diferentes cantones. Necesitamos estas infraestructuras.
Según Daniel Armijos, al inicio de este año, desde el distrito se realizó una petición y solicitud a la coordinación zonal para que se considere estas instituciones del milenio, o al menos su repotenciación, sobre todo por la demanda de poblaciones estudiantiles en algunas instituciones. Sin embargo, afirma que esperarán directrices por parte del Ministerio de Educación y decisiones definitivas respecto al tema para socializar con la comunidad educativa. Y hasta tanto nosotros no tenemos tampoco ningún documento legal en el que nos diga que quedan suspendidas estas obras que ya están consideradas. Entonces tendremos que estar atentos, vamos a solicitar también de que se nos dé y que se nos aclare esta situación, porque como digo, directamente, oficialmente, no tenemos nada de parte del señor ministro de Educación. O sea, hasta tanto no podemos adelantarnos y no podemos decir de que ya estén suspendidas. Agradecemos la presencia del señor concejal Javier Panamá, con quien vamos a dialogar sobre las festividades que se avecinan para el Cantón Girón y que por primera ocasión se las cumplirá en el mes de junio en honor a la fecha primera de cantonización del 25 de junio de 1824. Javier, bienvenido, gracias por acudir a este diálogo. ¿Cómo se prepara la municipalidad para estas festividades? Gracias, Eloy, un saludo cordial y un agradecimiento al espacio que nos dan en Girón TV, y también un saludo especial a toda la ciudadanía y a los que a través de las redes sociales son también partícipes de este noticiero. Por motivo de la primera ocasión que se estará celebrando el 25 de junio, la fecha de cantonización, pues tenemos una amplia programación deportiva, cultural, social al transcurso de todo el mes de junio. Entonces, pues tenemos muchos eventos, como ya lo digo, deportivos y en otros ámbitos también sociales, culturales, que son todos los fines de semana prácticamente de junio e incluso dos fines de semana que se extiende hasta el mes de julio. Y los principales eventos, bueno, empiezan, que podría ser elección de la reina, cholita, desfiles, esos son los que siempre vienen, pero hay adicionales. Empezamos, la elección de la reina, ¿para cuándo está previsto? ¿Cómo se está organizando? La elección de la reina, pues, se va a desarrollar el 10 de junio, eso es a partir de las 20 horas, entonces... Viernes en 8. Así es, ya. Entonces es el 10 de junio, o sábado, parece. Bueno, el 10 de junio, ¿no? Ya. Es el evento de la reina que pues se estará realizando, y asimismo tenemos la elección de la cholita gironense, que será el 18, paralelo a la Expo Feria Agrícola Artesanal, Ganadera y Turística que se estará dando, pues esto es en el Parque 25 de junio, todo este evento de la elección de la cholita y la feria, pues que se desarrollarán el mismo día, ¿no? Entonces, estos son los eventos. Ya obviamente el desfile, pues que es la parte también medular de estas festividades, el desfile folclórico, que se estará realizando el 25 de junio, el día propio, a partir de las 14 horas. Esto es debido también, pues, a informar a la ciudadanía que lo estaremos realizando, que no ha sido común en el cantón realizar a esta hora, pero por las festividades que tenemos del Corpus Christi, entonces tenemos que coordinar con la parte religiosa, pues, entonces estaremos nosotros con el desfile a partir de las 2 de la tarde, el 25 de junio. Ya. Bueno, reiteramos, desde el sábado 10 de junio, la elección de la reina. Ahora, ya desde este fin de semana, se vienen ya programaciones. ¿Qué es lo que tienen previsto? Así es, como lo dije, pues tenemos una amplia programación dentro de la parte deportiva. Esto queremos arrancar con algo nuevo, que de pronto pues no recuerdo que en Girón se haya dado, pero queremos hacerlo. Este evento se ha denominado un ciclismo familiar grupal, el cual consiste, este evento se desarrollará, es el primer evento que apertura todas estas festividades, es el sábado a partir de las 10 horas, aquí en el centro cantonal. Es un evento donde
se va a tener la participación y más bien la competencia, digamos así, que viene a ser a la final como un ciclo paseo. Va a estar conformado por equipos. Este equipo tiene que estar conformado obligatoriamente por una mujer y un niño o niña nacidos en el 2005, desde el 1 de enero del 2005 en adelante. Entonces este equipo estará conformado por 5 personas, reitero, un niño o niña, una mujer, y los 3 pues es libre, ¿no? Esto puede ser familiar, puede ser con amigos, grupos, instituciones, como lo puedan conformar, simplemente cumpliendo con estas especificaciones. Entonces, no es necesariamente que sean familiares los 3 integrantes del grupo. No, en este caso es, se ha denominado por eso familiar grupal, por el hecho de que pueden conformarlo, tienen esta facilidad de conformarlo con las personas que puedan de pronto sumarse a conformar este equipo. Entonces, de eso, pues en este caso está... este evento se está realizando de tal manera, como ya lo dije, partimos a las 10 de la mañana. El circuito, el recorrido es una pista, digamos así, es por las calles céntricas del cantón. Queremos que esta ruta pues no sea muy complicada, que no demande de mayor esfuerzo por el hecho de que está participando un niño o niña, y también pues la dama, ¿no? Aunque hoy en día hay bastantes damas que practican el ciclismo, pues entonces están a un buen ritmo, un buen nivel, pero la ruta es fácil, el recorrido es alrededor de 8 kilómetros dentro de la cabecera cantonal. ¿Le tiene ya diseñada la pista para que las personas... se den una idea ya de por dónde tienen que hacer? Así es, tengo exactamente el nombre de las calles, pero más bien haré referencia a lugares del cantón para ubicarnos un poco mejor. Partimos desde la Casa del Pueblo, que es la calle Sandes. Vamos hasta la parte de los terrenos de Liga, ingresamos por allí, hay un pequeño recodo que se hace allí en esas calles, por la parte baja de la cancha. Luego seguimos la José Guaricela, damos la vuelta, Liga, por decir así, vamos por la escuelita especial, vamos hasta el colegio Rafael Chico Peña Herrera y subimos a la avenida Cuenca. Luego continuamos la ruta como usualmente se hace el desfile, por la Bolívar hasta la Eloy Alfaro. Del Eloy Alfaro bajamos hasta la escuela Juan José, y este es el recorrido, y de nuevo pues continúa esto. Entonces, dos vueltas. Posiblemente van a ser, no hemos medido exactamente. Ese recorrido tiene 2.5 kilómetros más o menos. Ya, entonces estamos hablando de 3 vueltas aproximadamente, ya, para que estemos se aproxime los 8. Sí, de los 8 kilómetros. Entonces este va a ser el recorrido. Contaremos también con puntos de auxilio casi en cada cuadra. Hoy hemos tenido justamente la socialización con lo que es bomberos, la Cruz Roja. También se suma la policía, entonces donde tendremos los puntos de auxilio, tenemos toda la prevenido la seguridad para esta competencia, que reitero, de pronto no, quizás no es de élite, pero sí pues va a ser conformado por las familias y va a ser como un ciclo paseo, pero a su vez estarán compitiendo por, tenemos también varios premios, tenemos para el primero, segundo y tercer lugar, tenemos premios para todos los equipos que ganen esta competencia. ¿Esto es el próximo sábado? Sí, es este sábado, entonces allí quisiera pues invitarles, tenemos ya inscritos alrededor de 10 grupos, queremos que se sumen un poco más. Quizás 10 grupos serían 30 ciclistas. 50, porque es de 5. Sí. ¿5 participantes por grupo? 5 participantes por grupo, sí. Entonces estaríamos hablando ya de 50 ciclistas, esperamos se sumen poco más, pero en todo caso tenemos ya un buen número de participantes ya inscritos, porque también solicitarles que se inscriban, porque tenemos que hacer una identificación para todos los participantes con sus respectivos números de grupo. Entonces, ¿en dónde están receptando las inscripciones? Las inscripciones lo pueden realizar en secretaría o a su vez con mi persona, que simplemente les inscribimos para poder elaborar esta identificación de grupos, más que todo. ¿Tiene para costo? No, la inscripción es totalmente gratuita para todos. Invitamos también a la ciudadanía, a los residentes en la ciudad de Cuenca, gironenses residentes en la ciudad de Cuenca, que se sumen,
que vengan, pues, como venir de visita a la familia, también pueden ser partícipes de este evento. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Máximo estaríamos hasta el jueves, porque el viernes tendríamos que elaborar estas identificaciones, entonces hasta el jueves estaríamos receptando estas inscripciones para todas las personas, como digo, pueden ser familias, amigos, vecinos, barrios, instituciones, como puedan conformar, simplemente cumpliendo con las especificaciones que ya lo mencioné, de esa manera se conforma este grupo y que se denomina, pues, la carrera de familiar grupal. Ya, esta actividad es el fin de semana. ¿Qué otras actividades tenemos en este fin de semana? Nos decía que tenían dos eventos. Así es. El sábado estamos con esta en la mañana. En la tarde luego tenemos un campeonato de fútbol sala, más bien no campeonato, sino cuadrangular de fútbol sala. Hemos visto también la importancia de que al transcurso del año se dan campeonatos de fútbol sala en el Coliseo de Deportes del Cantón, y simplemente queda hasta allí. Llega el campeón y pues pasa hasta el siguiente año. Entonces nosotros hemos visto desde la parte deportiva de resaltar, de mantenerles activos a estos equipos campeones. Entonces estamos haciendo un cuadrangular de campeones donde habrá un supercampeón. En esto está inmerso, digamos, van a ser parte de este campeonato el intercomunidades, el interinstitucional. También hay un campeonato que el señor Pedro Quinde lo realiza, el señor Juan Quito Isaca. Entonces, con estos cuatro equipos campeones, queremos sacar un supercampeón en la modalidad de fútbol sala. Este el día sábado, a partir de las 14 horas. 14 horas en el Coliseo. ¿Entrada libre? Así es, entrada libre, gratuita para todos. E inmediatamente tenemos a las 19 horas también el evento, o más bien baloncesto. Esto estamos hablando también en categorías 15 de mujeres, 17 de varones y la libre de mujeres del Cantón Girón versus un club de Cuenca que se llama Club Academia de Cuenca. Esto también, pues, es un gran nivel de competencia, ya que en Girón, pues, se está potenciando mucho la parte formativa de los deportes, y qué mejor poder hacer partícipes a toda esta juventud que practican día a día el deporte y poderlos incentivar, ¿no?, a que continúen. Esto es de una manera, pues, involucrándole a las festividades del cantón. Entonces tendremos evento desde las 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, que culminaremos con el baloncesto en el Coliseo de Deportes. Con ello concluye la primera semana, diríamos, en que inician las festividades de cantonización. Sí, sería más bien el primer día de la parte deportiva, porque el siguiente día tenemos también nuevamente otro evento. ¿El domingo? El domingo, ¿ya? Sí, el domingo a partir de las 13 horas en el Parque 25 de Junio, que es, pues, toda la parte integral que antes se denominaba Parque Infantil, el Espacio Social Cultural, hoy se denomina Parque 25 de Junio. Entonces es junto al Centro Comercial, allí realizaremos una gran lidia de gallos. Sabemos que Girón también hay mucha gente aficionada a esta actividad, pues hemos querido también que sean parte de estas festividades. Se está haciendo ya se ha hecho más bien todas las invitaciones. Esperamos contar con mucha afluencia de gente desde la ciudad de Cuenca, de Santa Isabel y de Girón, pues, ¿no?, hay mucha gente que gusta de esta actividad, aficionados. Entonces tenemos esta gran lidia de gallos, que por las características que esta competencia demanda, pues sabemos que esto va a ir en la tarde y hasta la noche. También tenemos premios, $200 para los 10 segundos, la pelea que se dé dentro de los 10 segundos, también para el mejor tiempo, el primer mejor tiempo, $100, y el segundo mejor tiempo, $50. También estaremos con algunos premios, como quizás plato típico o algo. Entonces, este evento, pues, demanda de bastante tiempo, por eso el domingo estaremos solamente con la lidia de gallos a partir de la 1 de la tarde. Muy bien, con esto concluiría los dos primeros días de festividades. Así es, serían los dos primeros días, que estamos hablando del 3 de junio y el 4 de junio con la parte deportiva. De allí tocaría la elección de la reina el sábado 10. Así es, tenemos la elección de la reina el sábado 10
y también tenemos los eventos deportivos. Dentro de esta semana, pues tenemos también, hemos querido también que los colegios participen de estos eventos. Tenemos un cuadrangular de los colegios, Santa Isabel, San Fernando, Girón, y vamos a ver ojalá un equipo de la ciudad de Cuenca. También tenemos un cuadrangular de las damas que también lo practican este deporte, asimismo a nivel intercantonal. Esto es dentro del 10 de junio. Sí. Y para la competencia 4x4 también llama la atención de muchas personas, que eso está previsto para el 11 de junio. Así es. La competencia del circuito 4x4 se va a realizar el 11 de junio a partir de las 11 horas. El mismo día, pues, estamos también con una actividad de parapente que tenemos ya coordinado con algunos, pues, del cantón que practican esta actividad deportiva. Entonces, también será parte de este día. Mientras se desarrolla el circuito, o previo al circuito, más bien estarán también haciendo demostración de parapente, Masta Girón. Entonces, también está eso. Tenemos también algo pendiente, no se ha concretado, pero posible se dé el aeromodelismo, que también se dé en este día. Entonces, tenemos el día, el 11, pues, un día completo de actividad deportiva. Luego, también tenemos cuadrangular de vole. Entonces tenemos mucha actividad deportiva dentro de este día 11 de junio. Se han elaborado agendas de las festividades, programas como se los conoce generalmente. Sí, así es, tenemos programas de la parte deportiva, de la parte cultural, artística, elección, está todo, tenemos los programas, entonces están ya en las redes sociales, estamos con toda la publicidad del caso, esperamos pues que la mayoría de la gente lo conozca a tiempo para que pueda ser parte de estos eventos de toda índole, ¿no? Deportiva, cultural, social. Bueno, hay mucha más programación a partir de las siguientes semanas, que las estaremos dando conforme vaya avanzando, transcurriendo el mes de junio. Y Javier, ¿algo más que acotar antes solamente de concluir? Sí, quizás solo para resaltar también parte de esto, un agradecimiento también a la Liga Cantonal, que estamos coordinando con ellos a estas actividades de las categorías, como ya lo mencioné, en el baloncesto y en el fútbol. También mencionar que Girón TV va a realizar este evento de atletismo, en la cual pues como municipio estamos apoyando en lo que se pueda. También son parte de las festividades. También agradecer pues a la persona que está realizando todo este evento, que son parte de las festividades. Tendremos también en julio tendremos en este caso Silván Girón, lo que ya se ha hecho la carrera de montaña. Entonces son varias actividades deportivas, dentro de ello también pues en este caso el desfile folclórico, como ya lo dije, previo a todas estas competencias de Girón Silván. Entonces tenemos una gama extensa de actividades que los estaremos compartiendo en las redes sociales, estaremos compartiendo a través de su noticiero, más bien le pedimos que nos ayude, dependiendo ya la semana y el evento que se vaya a dar. ¿En físico también hay impresos los programas? Así es, sí, tenemos, pues me comprometo a hacerle llegar lo más pronto, lamentablemente hoy no pude traer, pero lo haré llegar para que nos ayude difundiendo e invitando a la ciudadanía para que sea partícipe de todos los eventos deportivos, sociales y culturales que se estarán realizando por la cantonal de Girón, que por primera vez, reitero una vez más, estará celebrando el 25 de junio. Bien, agradecemos la presencia del señor concejal Javier Panamá por los adelantos, si podríamos decirlo así, que nos ha dado sobre las festividades que se aproximan a partir del mes de junio. Regresamos enseguida con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados.
Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Ajengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Tendrá un hermoso jardín con muchas flores, una habitación principal y dos para mis hijos, dos baños, una salita, un comedor y una cocina. Deja de armar casitas de papel o de imaginar cómo sería tener casa propia. Para la JEP, 2017 es el año de la vivienda, porque destinamos $50 millones para que tengas casa propia, financiándola al 100%, hasta $100,000 y a 15 años plazo. Para más información visita nuestras agencias o ingresa en www.coopjep.fin.es. JEP, la cooperativa de la gente, para la gente. ¡Chévere! La prefectura y la gente trabajando juntos para mejorar las vías. Hacemos reiterativa la invitación a que los niños se inscriban para el sorteo que vamos a tener al finalizar este espacio informativo, todo porque el 1 de junio se celebra el Día del Niño. Entonces tenemos 10 premios que nos han hecho llegar diferentes firmas comerciales, personas, instituciones. El 2275-573 está habilitado este momento. Rogamos a los niños inscribirse a tiempo. Tenemos el cupo de solamente de 50 para poder hacer el sorteo que vamos a hacerlo en esta ocasión en forma digital. Continuamos con más informaciones. El pasado jueves en la unidad educativa Ciudad de Girón se cumplió la casa abierta en que los estudiantes y maestros exponen los resultados de trabajos realizados en base a los conocimientos adquiridos durante el periodo lectivo. Es una especie de rendición de cuentas, se manifestó. Enseguida los detalles. El día de hoy, la Unidad Educativa Ciudad de Girón está de fiesta, una fiesta donde podemos demostrar a la comunidad misma lo que hacemos aquí dentro de la institución. Es una forma hasta de rendir cuentas de nuestro trabajo, de nuestros proyectos educativos. Son precisamente el resultado de lo que cada uno de los docentes impartimos nuestros conocimientos en las diferentes materias en esta institución educativa. Allí están todas las áreas y todas las materias que realmente los estudiantes aprenden. En esta casa abierta vamos a emprender lo que hemos hecho. No solo lo teórico, sino también ya en lo práctico, todo en sus diferentes áreas, ya sea ciencias, emprendimiento, un lenguaje. Es una actividad que nosotros lo planificamos ya desde el inicio del año, consta ya en nuestro POA. Es por ello que tenemos que, de cualquier manera y en cualquier momento del año lectivo, tenemos que exhibir lo que hacemos aquí en el Ciudad de Girón. Como ellos tienen esa iniciativa, esa forma de trabajar y sobre todo el interés que tienen para aprender, entonces la parte teórica ellos ponen en práctica y ellos por eso precisamente el día de hoy están haciendo esta casa abierta que se llama organizado por la institución y realmente ellos, es el trabajo de ellos que han realizado durante los periodos de clase. Claro que es muy diferente y es entretenido porque ya no solo es lo típico que solo hablan, sino que ya también podemos nosotros poner en práctica nuestros conocimientos y saber que todo lo que nuestros profesores nos dicen se puede hacer. Hay áreas de ciencias en donde estamos generando, donde generan energía. Entonces uno piensa que no se puede hacer eso, que solo un técnico puede hacer. Entonces ya con la ayuda de nuestros profes sabemos que sí podemos, somos capaces de hacer eso. Es una verdadera fiesta, es una verdadera algarabía porque cada uno de los estudiantes quieren demostrar al público que nos visita, a las escuelitas, a los padres de familia, cuál es su habilidad, qué ha hecho durante el año lectivo. Los resultados que tiene esta actividad
es precisamente de propiciar un ambiente de confianza, un ambiente de interés para que los demás estudiantes o las demás personas vengan a estudiar aquí en esta unidad educativa, a pesar que nuestra institución no cuenta con los recursos necesarios, como es los recursos físicos, de infraestructura, también los recursos pedagógicos, como lo tienen los colegios particulares, por un ejemplo. Pero nosotros, sin embargo, cada uno de los señores docentes, y encabezados, por supuesto, de la autoridad principal de la institución, hacemos todo lo posible para, de acuerdo a nuestras posibilidades y a la metodología, la didáctica, etcétera, trabajar con nuestros estudiantes. En el kilómetro 22 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector conocido como Hacienda Las Rosas, en Portete, desde la media tarde del viernes 26 de mayo, por efectos de las lluvias en la zona, se empezó a acumular gran cantidad de agua que bajaba desde una quebrada. La cantidad de líquido causó inconvenientes al tráfico vehicular, tal como ocurrió el domingo 21 de mayo, en el que además del agua hubo lodo. En el último invierno han empezado a presentarse este inconveniente en este sector, reiteramos, en el kilómetro 22 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Una delegación compuesta de 6 ciudadanos en representación del comité formado para solicitar la reforma de la ordenanza que grava una tasa por el servicio de recolección de basura fue recibida en comisión general en la sesión del jueves 25 de mayo. Con la presencia de tan solo una delegación, se intenta que actores con posibles intereses políticos puedan entorpecer el diálogo, se manifestó. Los ciudadanos presentaron la propuesta de ordenanza en secretaría. Siempre da la bienvenida, más todavía cuando hay propuestas, cuando hay salidas, cuando hay aportes. Si bien es cierto, Girón tiene un servicio que se llama la recolección de basura. Es un servicio más urbano que rural. Y cuando la ilustre municipalidad dicta la ordenanza que está vigente, lo hace sin considerar a Girón en su estructura general. Es decir, a todos aquellos que tienen el servicio de energía eléctrica y en base a su consumo se cobra una tasa por recolección de basura. Esto ha generado, señor alcalde, señores concejales, un descontento, una serie de manifestaciones de los diferentes sectores, especialmente en el sector rural, en donde por circunstancias que desconocemos, el recolector de basura nunca llega, sin embargo las casas de crédito ya están hechas. Y estamos haciendo una propuesta que permita que la municipalidad recupere su jerarquía, porque con la ordenanza vigente, Inamaíz se convierte en dueño absoluto de las decisiones que debe tomar el municipio, porque ustedes le dan naturalmente esa autorización. Y señores, vuestro deber y vuestra obligación es velar por los intereses de quienes tuvieron la voluntad de elegirles para que les represente, para que nos represente. Sin embargo, somos humanos, errores se cometen, y no olvidemos que las leyes están hechas por hombres y tal como se las hace, se las deshace legalmente. Creemos definitivamente que no tiene relación alguna entre el consumo de energía eléctrica con la generación de basura. Por eso que nosotros hacemos propuestas concretas mensualmente, sectorizándole a Girón, sectorizándole por actividad. Por eso que todos los que hacemos este comité estamos conscientes de que el servicio que nos da el Maíl tiene que pagarse, pero tiene que pagarse de una forma equitativa, de una forma lógica, de una forma real, es decir, de acuerdo al servicio. Señor alcalde, señores concejales, asimismo hemos puesto disposiciones transitorias en donde se permite de que los compañeros que han tenido que pagar o que tienen la carta de crédito ya elaborada, el municipio vea la manera de condonar esas cartas de crédito. Ustedes son ciudadanos igual con nosotros, con la autoridad que nosotros les dimos. Y no podemos estar debajo de ustedes y ustedes encima de nosotros. Y pedimos asimismo que nos permitan, de acuerdo a la Constitución, a la ley, utilizar la silla vacía cuando se discuta este proyecto. Porque de fuentes
cercanas conocemos de que los mayores beneficios los están recibiendo más los cantones como San Isabel y Navón. Es de conocimiento público que los cantones vecinos adeudan elevadísimas cantidades a EMAI. En este sentido, estamos pidiendo, señores, señor alcalde, señores concejales, la revisión integral de esta ordenanza, que acojan. Nosotros como ciudadanos no podemos legislar, pero sí ustedes. En este mismo orden de informaciones, un plazo de 20 días pidió el alcalde José Miguel Uchca para dar una respuesta a la solicitud ciudadana. Los concejales también intervinieron. Veamos lo que se dijo. Esa es la manera de apoyar y aportar al desarrollo de Girón. Si todos de una manera consciente como tales, creo que el servicio como tal es necesario, es urgente, es indispensable que la ciudad tenga este beneficio, que hace años atrás ya debía haberse colocado, tal vez por alguna situación no se lo hizo. Sin embargo, como ya lo dijo el señor Hipólito, alguien tendrá que hacer algo, aunque se equivoque, pero ya esa es la responsabilidad que se tiene. En este sentido, tengan la plena seguridad que vamos a tomar su texto, a revisarlo con las responsabilidades técnicas y legales y financieras que tenemos. Ustedes han planteado ese rango. Yo creo que ahí simplemente se complementaría con estudio social que se tiene que hacer para definir lo que está de buena manera planteado. Si bien hay la venia tanto del señor alcalde como de nosotros concejales, presentar esta propuesta, analizarla y pues el mejor escenario sería aprobarla de esa manera, tal vez con una u otra modificación. No siempre se tiene la última palabra, ¿verdad? Pero sí, porque vino en este caso una obligación desde el directorio del EMAIC que debíamos acatar y que debíamos sumarnos a una sola metodología en todos los cantones. Para todos ustedes es conocido que nosotros tuvimos una propuesta bastante similar a la que ustedes están presentando ahora, porque de nada va a servir, y quién sabe, vamos a darle largas al asunto, si nosotros como consejo tenemos la venia y la voluntad de analizar la propuesta presentada. ¿Qué va a decir el directorio del EMAI? Tenga la seguridad, créame que es el momento oportuno, incluso dentro de la ordenanza que rige hoy, está, dentro de un punto está que al cabo de un año se pueden hacer todas las observaciones del caso. Déjeme, pongamos unos 20 días, no más, habrá una respuesta sensata, clara, definida al respecto. Entonces, para ello nosotros debemos estar en conocimiento pleno de la propuesta de ustedes y con esto ir todos sumar hacia un mismo horizonte. Por este sentido, me parece muy importante, señor alcalde, que lo viabilicemos de esa manera ante el directorio del EMAI. Felicito su apertura, señor alcalde, para no tocar otros temas. Confiamos en usted, en que nos va a llamar en los próximos días, en que vamos a trabajar, que me da acá las personas absolutamente necesarias, con criterio técnico, con criterio correcto, con amor a Girón, para no perjudicar a los sectores más pobres, porque ciertas ordenanzas perjudican a los más pobres y benefician a los que más tienen. El licenciado Mario Alvear Álvarez nos hace llegar un comunicado que en la parte pertinente dice: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas solicita difundir que la base de movilización sur y centros de movilización de la SUAY, El Oro, Loja, Zamora y Morona Santiago, se encuentran convocando a realizar la actualización de datos de personal de reservistas. Este es un comunicado, reiteramos, que nos hacen llegar de la Jefatura Política del Cantón Girón. Con el motivo de incrementar los entrenamientos semanales a más de 60 niños, Liga elaboró un torneo interno a Chiritas de Corazón, se lo denominó, teniendo la participación de 4 equipos categoría junior de entre 8 a 12 años y 5 equipos categoría juvenil de entre 12 a 15 años. El torneo tuvo tanto éxito que participaron alrededor de 110 deportistas los viernes, pero dada la afluencia y la presencia de padres de familia que querían acompañar a sus hijos, jugaron todos los sábados.
El torneo tuvo una duración de más de 2 meses, teniendo como atracción semanal los más chiquitines que jugaron partidos de grupo, semifinales y la gran final, quedando campeón Fanáticos del Fútbol. En la categoría juvenil, Chapecoense venció en la tanda de penales a Bluts, quedando como primer campeón en su categoría. La directiva de Liga hace un agradecimiento especial a todos los niños, jóvenes, a los papás y al Comité Achiras de Corazón por el apoyo brindado. Liga de Girón hace la cordial invitación a más padres de familia a ser parte de los juegos de sus pequeños y de la institución. De la misma manera, invita a este próximo sábado 3 de junio, por empezar las festividades de cantonización, a los encuentros de básquet de todas las categorías contra una muy reconocida escuela de formación cuencana, este próximo sábado 3 de junio desde las 16 horas, en las canchas con los equipos infantiles sub-10, sub-12 y desde las 19 horas en el Coliseo sub-15 mujeres, sub-17 varones y selección de Girón categoría libre mujeres. Es un comunicado, reiteramos, de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Y vamos a ver una fotografía que nos envían de esta señalización que está en las calles Antonio Flor y Jorge Araujo. Piden se observe bien al momento de colocar, pues a más de causar inconvenientes y confusión, se da una imagen negativa para toda la ciudad. Una asignación adicional de recursos superior a los $100,000 recibirá la Municipalidad de Girón cuando se cumplan ciertos requisitos, dio a conocer el director financiero de la entidad. Los destinos del dinero ya fueron asignados. En la siguiente información les contamos los detalles. Se firmó un convenio de línea de asignación de recursos entre el Banco de Desarrollo del Ecuador, BP, y del Gobierno Autónomo de Centralidad Municipal de Girón. Justamente es un convenio de asignación de recursos. Ahora, estos recursos, ¿de dónde provienen? Justamente provienen de tres fuentes, ¿sí? La una fuente es justamente un valor asignado de 64.446.82, que viene dentro de la competencia de patrimonio del año 2015 y 2016, que ya tiene la Municipalidad de Girón, ¿no es cierto? Tenemos ya esa competencia de lo que es patrimonio, entonces nos están asignando esos valores a través del Banco del Estado, estas asignaciones, ¿no es cierto? Estos recursos están destinados a la readecuación y conservación del patrimonio que tenemos, la casa patrimonial que tenemos junto frente al parque. Y los otros recursos vienen por una devolución del IVA que nos hacen de una parte que tenemos por 24.275.75 y otra parte que viene de la liquidación del tercer cuatrimestre del año 2006 del modelo de equidad territorial, de modelos que vienen de los recursos que vienen del Estado. Sí, había una liquidación que estaba pendiente del año 2016. Estas dos cantidades, 24.275.75 y 18.876.73, suman 43.152.38 centavos. Entonces, estos valores, conforme a la sesión de consejo del día de hoy, quedan destinados justamente a financiar lo que se ha invertido en los trabajos realizados en el mejoramiento y readecuación de la cancha deportiva en Bambadel, en convenio con el Ministerio del Deporte y con la Liga Deportiva Cantonal, que es del monto de 20.832.99. ¿Sí? Es obra que ya está ejecutada. Ejecutada, evidentemente, tenemos que solamente que cumplir con nuestros proveedores, ¿no es cierto? Ya, y el saldo se destinará, el saldo de 22.319.39 centavos se destinará a adecuaciones del mercado municipal, que hace falta con problemas de goteras y tanto lo demás, ¿no es cierto? Y otras obras emergentes que se realizarían dentro del mercado y en obras de servicios públicos. Entonces, eso justamente se ha acordado, entonces se va a destinarse y se acaba, como usted conoce, se aprueba esa reforma, entonces se incorporará ya al presupuesto del año 2017. En este caso tenemos recursos que están sumando al presupuesto, están sumando la suma de 107.599.20 centavos. Entonces esos vamos a presentar, creo que ellos decían que en unos 15 días pueden ya tramitar los recursos. Entonces ojalá en la próxima semana o en los 15 días posteriores podremos preparar ya la etapa que vamos a realizar, ¿no es cierto? Porque el estudio es mayor de la casa patrimonial, igualmente de la línea de proyectos de lo que vamos a hacer con el saldo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si es que estamos un poquito bien, yo creo que en un mes ya vienen los recursos y podemos financiar estos egresos.
Delincuentes denominados accesoristas en la misma noche en dos sitios distintos de Girón, de dos vehículos que trabajan para una empresa, se sustrajeron piezas valiosas. Una de las unidades estaba dentro de un parqueadero y el otro en la calle. El hecho podría haber ocurrido al amanecer del viernes 26 de mayo. La policía investiga el caso. Marco Patricio Roldán Roldán alquila su vehículo para la empresa fiscalizadora de la vía Cuenca-Girón Pasaje. Se aprestaba a una nueva jornada laboral el día viernes 26 de mayo, la cual no la pudo cumplir. Hoy día en la mañana, cuando estábamos saliendo al trabajo como de costumbre, cerca de las 7 que me voy a revisar el carro como siempre para echar el agua, otras cosas, quiero prender, no veo que no funciona la alarma y veo el capón medio un poco alzadito. Y me acerco a ver, yo pensé que tal vez el chofer dejó así abierto, no tapado bien, pero yo que al subir no encuentro, o sea, así como usted vio. Los delincuentes ingresaron al sitio en San Juan de Pambadel, donde cada noche se guarda el vehículo. Cortaron los cables de la batería e inhabilitaron la alarma, y procedieron a desmantelar. Nos llamaron por la central de radio comunicándonos que dentro de un vehículo de personal que trabaja con la fiscalización se habían metido personas desconocidas. A sustraerle los que son los accesorios de sus vehículos. Asimismo, se pudo constatar de que en el vehículo que trabajan compañeros de la fiscalización, asimismo se sustrayeron lo que es, al parecer, la memoria del vehículo, los controles de los subir y bajar los vidrios de los vehículos, lo que es el depurador y lo que son los sensores de los inyectores. Igual situación ocurrió al otro lado del cantón, tras del hospital, con otro carro que prestaba el mismo servicio para la misma empresa. Al parecer, los trabajadores dueños de los vehículos ponen a trabajar sus vehículos ahí en la compañía y sí tiene una relación, que los dos son trabajadores de ahí. Los vehículos son de los mismos trabajadores, no son de la compañía, pero ponen a trabajar los vehículos en la compañía. Más o menos aquí esto ya está como unos 2 años más o menos, si no es más, que ya está funcionando, pero nunca ha pasado nada. Ese vehículo sí es dentro de un garaje, como quien dice, pero hay otro vehículo que es detrás del hospital, en la calle Antonio Flores. Ese de ahí está en la vía parqueado. Es alto el costo de los accesorios para poner nuevamente en funcionamiento a los carros. Según con la policía que estamos viendo y otros compañeros mecánicos que estaban más o menos diciendo que como o sea, eran la memoria, eran cosas de aceleración, que sí son caras, más o menos está entre los 5.000 a $6.000. La policía investiga el hecho y recomienda tomar precauciones a la ciudadanía. Ya no había, no se estaba dando este caso. Incluso en las estadísticas no hay este año este caso. Hay pocos y ahorita se ha comenzado, según el conocimiento que tenemos y la información, y con la ciudadanía comenta que sí hay personas que parece que se están dedicando ahora a la sustracción de las partes y piezas de los vehículos. Una sugerencia a la ciudadanía que trate de estar pendiente de sus vehículos, a los carros, los que no tienen garaje, que se estacionan, traten de ponerle alarma, traten de estar pendiente con los vecinos, de estar en coordinación para que no trate de no ocurrir este tipo de actos aquí dentro del Cantón Girón, ya que es una ciudad muy tranquila y últimamente se está viendo afectada por este tipo de cometimientos que están haciendo. El sábado 27 de mayo, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, el RAT Municipal de Girón cumplió con el proceso de rendición de cuentas del año 2006, que es un deber y obligación de las instituciones públicas para hacer un seguimiento de las obras que se vienen realizando, manifestó el vicealcalde Rodrigo Coronel. Durante el acto de presentación, menos de la mitad de la capacidad del Salón del Pueblo se llenó. El acto inició con una fonomímica del conjunto musical de la Unidad Educativa Especial. Luego, un video preparado por el GAD. Posterior, cada uno de los técnicos municipales intervinieron y expusieron ante los presentes las actividades y obras desarrolladas durante el año 2016 y también un avance del primer cuatrimestre del año 2017. En este proceso, a decir de la arquitecta Melba Cárdenas, directora de Planificación Municipal, se aplicó una nueva metodología en donde los representantes comunitarios con antelación hicieron llegar por escrito las necesidades de las mismas y las cuales fueron respondidas por el técnico responsable de cada área.
Esta es una norma de la Constitución, adujo el alcalde José Miguel Ushka. El acto programado para las 9:30 arrancó pasadas las 10 horas y se extendió hasta las 13:45. Cada uno de los representantes de cada departamento pasó por el escenario explicando las labores cumplidas y en los casos que se habían hecho las consultas escritas se las daba respuestas. Al mediodía, mientras continuaban la presentación de los informes, llegó el almuerzo y luego la entrega de plantas. Pero de a poco la ciudadanía empezó a abandonar el recinto. Muy pocos estuvieron hasta el cuarto a las 2:00 p.m, en que concluyó sin que en ningún momento haya participación de los presentes. A la salida, quienes se quedaron hasta el final recorrieron varios stands preparados para la ocasión. Vamos en otro ámbito de informaciones. Durante la mañana y parte de la tarde del domingo 28 de mayo se desarrolló el desfile cívico estudiantil folclórico y militar por conmemorar los 31 años de cantonización de San Fernando, que se cumple el 30 de mayo. Fue uno de los principales atractivos que concentró a cientos de personas propias y extrañas. Las autoridades que presidieron el desfile, encabezadas por el alcalde Marco Peña, hicieron tribuna en la entrada del Palacio Municipal para disfrutar y aplaudir a cada una de las delegaciones que, luego de recorrer varias calles de la urbe, cumplieron su principal exhibición y rindieron honores a la ciudad, que también en este mes, el día 6, cumplió 455 años de fundación, según testimonios de ciudadanos. Las delegaciones durante todo el recorrido recibieron el aplauso del público. El clima ayudó a que las festividades se desarrollen con normalidad. Instituciones públicas y privadas locales fueron las primeras en intervenir. Lo hicieron mostrando coloridas comparsas y bellas tradiciones. Las instituciones educativas sanfernandenses y de sus comunidades tomaron la posta antes de dar paso a sus similares desde el Cantón Girón y desde Cuenca. Por Girón acudieron la Unidad Educativa Ciudad de Girón y Alejandro Andrade Cordero. Aproximadamente a las 13:00 concluyó la programación con el paso de los militares. Y un reconocido ciudadano sanfernandense nos hace conocer algo de la historia del Cantón San Fernando, que hace 31 años dejó de ser parroquia de Girón. San Fernando fue fundado en mayo de 1562, a raíz prácticamente de la fundación de Cuenca. Entonces, pues, los habitantes de Cuenca, especialmente los españoles, que querían tener una línea directa entre Cuenca y Guayaquil, pidieron a las autoridades de Quito para que se abriera un camino directo, ya que ellos, para llegar a Guayaquil, tenían que recorrer largos kilómetros dando la vuelta por el Chaquiñán de Riobamba. Dando cumplimiento a este pedido, las autoridades de Quito le autorizan y piden a capitán Juan Salazar de Villasante, que era pues el gobernador de Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, para que él se hiciera cargo de la apertura de este camino. Para ello, primero invita a los caciques de Pacaibamba, de Cañaribamba. Estos caciques de estas localidades les indican de que ellos ya tienen un camino antiguo que une esta zona por el Pucará hacia el puesto de Balas, hoy llamado Balao, por donde traían la sal para la preparación de sus alimentos. Acatando esta sugerencia, inician en mayo esta caminata, esta apertura de este camino, naturalmente siguiendo la altura, el Pajonal, porque era el camino más propicio para poder andar. Pasaron algunos días y llegaron pues Juan Salazar de Villasante, que capitaneaba esta expedición. Llegan a las alturas del Rumiurco, esas alturas que están al frente, y desde ahí observa pues una planicie grande de donde emanaba un poco de humo. Entonces dice, ahí hay un caserío. Pues en un momento de emoción dice, no, hoy voy a dejar fundando un pueblo al estilo español, y le pone el nombre de Santiago de San Fernando, en mayo de 1562.
Santiago en homenaje al santo, que todo español pues siempre dedicaba a un santo, y luego San Fernando en honor al rey tercero de esa época. Eso se funda San Fernando. Luego de eso pues ha venido como parroquia, una de las principales parroquias del cantón Cuenca primero. Luego se cantoniza Girón y pasa a ser parroquia de Girón. San Fernando ha progresado notablemente y en virtud de eso se cantonizó el 6 de mayo, sí. Cumplió los 31 años de fundación. El sentir como siempre, pues de alegría, de gozo, al recordar un año más. Vamos con los resultados de la encuesta de la semana, que decía gobierno y economía. Con la posesión del nuevo gobierno, los problemas económicos del país mejorarán. Se manifestaron 8 votos, que nos dé el 20%. Empeorarán 15 votos, que nos dé el 37.5%. Y que seguirá igual, opinan 17 personas, que nos da el 42.5%. Tenemos ya en sus pantallas la nueva encuesta de la semana, que dice: fusión de instituciones educativas. ¿Está usted de acuerdo con el proyecto de cerrar el Colegio Rafael Chico Peña Herrera para fusionarlo con la Unidad Educativa Ciudad de Girón? Sus respuestas, sí, no, y si es que le da igual, tiene las opciones en www.achiras.net.es. Atención a las farmacias de turno en Girón y Santa Isabel para la presente semana. Farmacia Yunguilla Farm para Santa Isabel, que está localizada en la vía a la Unión, en el centro parroquial 22, el teléfono es el 2262-165. En Girón, farmacia de turno Margarita, localizada en la calle Antonio Flor y García Moreno, teléfono 2275-072. A partir de este momento cerramos ya las inscripciones. Luego de esta pausa comercial realizaremos el sorteo de los 10 premios con los niños que se han inscrito, que ya llegaron a los 50. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Bueno, vamos a realizar inmediatamente el sorteo, y para esta ocasión tenemos un sistema digital que vamos a estrenarlo. Esperamos que nos salga todo bien, nunca lo hemos hecho. Unas indicaciones antes de ello: si un nombre ya salió, no es posible entregar dos premios al niño, entonces tendríamos que repetir. Y también, como tenemos premios para niñas y otros premios para niñas, el caso de que un premio estemos sorteando, por decir, una muñeca y sale para un niño, lo sortearemos hasta que salga una niña. Con esas indicaciones vamos a iniciar de inmediato. Vamos a tener ya en las pantallas los nombres de los niños y de las niñas que se han inscrito. Y de inmediato vamos con el primer premio, que es entregado por Girón TV. Este es un premio para niña, así es que la ruleta, o el sistema La Ruleta, va a darnos, esperemos que salga directamente una niña. A ver, está rodando la ruleta, vemos,
hasta que se paralice y nos va a dar el nombre de quién se trata. Michelle Heras. Ya tenemos la primera niña. Michelle Heras se gana el primer premio. Así es que ponemos aquí a un ladito, si me ayudan por favor acomodando. Ya. Vamos con un segundo premio. También es para una niña. Este es cortesía de Patty Producciones. Patty Producciones, representante de Minnie Mouse. También es para una niña el siguiente premio. Está dando, girando la ruleta. Qué bien, Yomaira Cochancela. Cochancela, tenemos el premio para niña. Vamos también el siguiente premio. A ver, es un balón. Es un balón para un niño. Esperemos salga así mismo, niño. Esto es cortesía de eventos y exclusividades de Magali Vallejo. Un balón, está girando ya la ruleta. La ruleta gira. Este es un premio para niño. Si es que es Pablo Andrés Ávila. Muy bien. Pablo Andrés Ávila. Estamos con suerte, es el momento. Vamos, un premio. Esto es cortesía de el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, representado por el primer jefe, el señor Rubén Pintado. Los bomberos también se hacen presentes con un balón de básquet. Esto puede ser niña o niño, no importa. Es unisex este premio. Entonces, a ver la Justin Ramón. Justin Ramón es el balón de básquet, por favor. Justin Ramón, vamos con un siguiente premio. Se trata de un juguete gigante, una volqueta. Una volqueta que también Patty Producciones, representante del personaje Minnie Mouse, también nos hace llegar. Esto tiene que ser para un varón. Si sale niña, lo repetimos hasta que salga un varón. Veamos qué nos resultado nos da la ruleta. Matías Sánchez, muy bien. Miren, los niños tienen mucha suerte. Matías Sánchez. Vamos con el siguiente premio, que es también cortesía, es para un niño, cortesía de eventos y exclusividad. No, esto es de Girón TV, perdón. De Girón TV. La ruleta girando, la ruleta girando para niño. Anunciamos que si sale niña, lo repetiremos el sorteo. Se repite, tiene que ser un niño quien salga. Y si sale un niño que ya ha ganado un premio, también volvemos a repetir. Con esos condicionamientos estamos realizando este sorteo por el Día del Niño, que se lo cumple el 1 de junio. ¿Se repitió nuevamente? ¿O se repite? Sí. Ya, vamos nuevamente. El premio de Girón TV. Agradecemos a quienes hacen posible este sorteo. Calzado Sebastián, Patty Producciones y su personaje Minnie Mouse, eventos y exclusividades de Magali Vallejo, Bomberos Girón y Girón TV. El niño Damián Ávila se hace acreedor a este premio de Girón TV. Vamos con el siguiente premio, que nos hacen llegar el balón de Calzado Sebastián, el balón de Calzado Sebastián. También tenemos un siguiente premio, lo tenemos aquí. También puede ser hombre o mujer. Hombre o mujer van a llevar este premio. A quien salga en este momento. Neiser Sasaguay. Neiser Sasaguay. Muy bien, Neiser Sasaguay, acreedor a un balón. A ver, nuestro compañero que nos ayude con este balón. Ya, tenemos los dos siguientes premios, son para niñas. Para niñas, estamos girando la ruleta, muy bien. El sistema de la ruleta nos permite hacer solo con 50 participantes, es por eso que les habíamos anunciado que el cupo es para 50. Entonces, se repite, salió un niño. Vamos nuevamente. Les decíamos que solo 50 niños o 50 participantes se hace mediante este sistema de la ruleta, por eso habíamos puesto un tope de inscripciones. Se repite nuevamente. Vamos, el siguiente.
se repite nuevamente. Vamos, tenemos, a ver, son tres premios que aún nos quedan. Aún nos quedan tres premios. Sofía Bustamante se hace acreedora a este premio. Ya, la siguiente también es una niña que esperamos nos salga. Los premios pueden retirarlo el día de mañana en Girón TV, en la oficina. Una Michelle Eras parece que ya ganó, sí, ya ganó un premio, entonces repetimos. Habíamos dicho que si se repite la persona que ha ganado, la niña en este caso, vamos a repetir para no entregar dos premios a la misma niña y dar oportunidades a otros. Son 50 niños, hemos tenido 10 premios, quisiéramos poder dar a todos, pero lamentablemente no hemos podido con más premios. A ver, repetimos nuevamente. Nuevamente repetimos. Yomaira Cochancela también ya ganó el premio, sí. Ya ganó Yomaira Cochancela. Vamos nuevamente. Se repite. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el premio para hombre y para mujer. En esta, lo que sale hombre se lleva el carro y si sale mujer se lleva el premio. A ver, vamos al siguiente premio. Gira la ruleta. Valerie Ramón se hace acreedora a la muñequita. Es también cortesía de Eventos y Exclusividades. Eventos y Exclusividades, Valerie Ramón. Y otro premio también cortesía de Eventos y Exclusividades, esta vez para un niño. Es ya, se repite porque ya salió el niño con el nombre. Eventos y Exclusividades de Magali Vallejo, también nos colabora Emilio Ramón. Muy bien, es el niño ganador de este último premio. Con esto es un pequeño homenaje de parte de Girón TV y de quienes nos han colaborado, como es Calzado Sebastián, Patti Producciones y su personaje Minnie Mouse, Eventos y Exclusividades de Magali Vallejo, que nos ayudó con 4 premios, Patti Producciones 2 premios, Bomberos Girón también nos hizo la entrega de un premio, Girón TV 2 premios y Calzado Sebastián 1 premio. Gracias a todos ustedes por hacer este sorteo con los niños. A quienes no se han ganado, pues habrán más oportunidades para seguir participando en este espacio informativo. Con estos, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes.